Con Biden, los estadounidenses alcanzan un récord que nadie quiere. La actual administración demócrata de la Casa Blanca sigue sin dar pie con bola al momento de encaminar a la potencia del norte a un rumbo distinto a la decadencia que hoy parece ser su denominador común. Y es que la criminalidad se ha enseñoreado en las principales ciudades del país, alcanzando cifras preocupantes que son topes históricos. Un fenómeno que se alimenta del tráfico de sustancias ilícitas y del eterno debate entre republicanos y demócratas sobre el porte de armas. Una discusión que siempre ganan los partidarios del derecho a aportar armas sin restricciones. Lo que sigue fomentando los tiroteos y la violencia en la potencia del norte. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La violencia, el nuevo récord de Biden. Mucho antes que el mundo se conmocionara por la masacre en una escuela de Texas, en la que perecieron 19 menores y dos maestras, los delitos violentos en la nación estadounidense estaban experimentando un crecimiento acelerado. Un estudio al que tuvo acceso la cadena de televisión Fox News, basado en los registros de criminalidad de distintas ciudades estadounidenses, reveló un alarmante aumento en el número de delitos cometidos en lo que va del año 2022. Según el documento, 6 ciudades estadounidenses están próximos a superar los máximos históricos de delitos violentos registrados durante el 2021. En estas metrópolis se experimentó un crecimiento en el número de homicidios, violaciones y robos. La civilizada Gran Manzana lidera la lista presentada por Fox News. Y es que después de 3 décadas de mínimos históricos, la tasa de delincuencia en la ciudad de Nueva York se disparó, al punto de convertirse en una de las ciudades con mayor cantidad de delitos violentos. Con una población cercana a los 9 millones de habitantes, la ciudad de Nueva York sufrió un aumento de la tasa de delitos violentos por el orden del 42,7% en lo que va del año, con respecto al mismo periodo del año 2021. De acuerdo con cifras del Departamento de Policía de Nueva York, los robos aumentaron 46,7%. Los incidentes de hurto mayor subieron 54%. Los reportes de violación también aumentaron 14,9%. En cuanto a las tasas de homicidios, las autoridades reportaron un aumento sostenido de 9,2% en los últimos 2 años. Pese a haber registrado una pequeña disminución de 13,1% durante el año pasado. Estas estadísticas han hecho que muchos neoyorquinos no se sientan seguros ni en su propia casa. Como Dana Aber, una estudiante estadounidense que confesó a la cadena de noticias CNN sentirse impotente y asustada en medio de la creciente ola de delincuencia. Y ese es el sentir de neoyorquinos. Después que el pasado mes de abril un hombre identificado como Andre Abudallah sacó abruptamente su arma de fuego y disparó contra un extraño, hiriéndolo de muerte en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, este fenómeno, que amenaza con extenderse después que el Tribunal Supremo consagró en días recientes el derecho a portar armas en espacios públicos, no es exclusivo de Nueva York, debido a que Washington es la segunda ciudad con más delitos violentos. Según el estudio difundido por la cadena estadounidense Fox News, la capital de la nación ha sufrido un crecimiento en la tasa de delitos violentos en lo que va de este año, registrando un aumento por el orden del 12% en los homicidios, violaciones, asaltos y robos. Los Ángeles ocupa el tercer lugar de la clasificación. Y es que los residentes de esta ciudad han sido testigos de un fuerte aumento en los delitos violentos, en buena medida como consecuencia del alto costo de los alimentos, el creciente número de personas sin viviendas y por el fácil acceso a las armas de fuego. Este año, la tasa de delitos graves en Los Ángeles aumentó 8,6% en comparación con el mismo periodo del 2021.
mientras la categoría de robo personal y otro tipo de delitos subió 16%, reveló Fox News en su informe. A Los Ángeles le siguió Baltimore y Filadelfia, ciudades que han experimentado un aumento en los delitos graves entre 6,1% y 7% respectivamente. Esta última ciudad se convirtió en una escena de carnicería el pasado 5 de junio, cuando varios atacantes abrieron fuego en el área de South Street. Atlanta completa la lista de las 6 ciudades estadounidenses que han experimentado un rápido aumento de los crímenes violentos en lo que va del año, superando sus anteriores registros con una subida de 5,5% de los delitos con respecto al 2021. Sobre la base de los datos revelados por Fox News, algunos expertos atribuyen este problema a las dificultades económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como a la cantidad de personas sin hogar y a libre porte de armas de fuego, como lo señaló en días recientes el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Ahora bien, si Nueva York ha sufrido este año un significativo incremento en la cifra de crímenes violentos, teniendo una de las legislaciones más restrictivas en cuanto al porte de armas, ¿qué pasará después que el Tribunal Supremo falló a favor del porte de armas de fuego en espacios públicos? Recordemos que el pasado 23 de junio, la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo declaró constitucional, con 6 votos a favor y 3 en contra, el uso de armas de fuego en lugares públicos como el metro o autobús, sin que sea necesario demostrar una causa justificada para su porte. Lo cierto es que el fallo del alto tribunal es el segundo más importante desde el 2008, cuando esta misma instancia dictaminó el derecho a tener armas de fuego en los hogares para defensa propia en virtud de la segunda enmienda estadounidense. No cabe duda que la decisión del Supremo supone un jarro de agua helada sobre los estados desbordados por la oleada de violencia desde el 2020. Un fenómeno que amenaza con extenderse al resto de las ciudades estadounidenses, incluso en las menos pobladas, donde ha aumentado el temor a los tiroteos. Este fallo, que salvaguarda el derecho de una persona a portar armas de fuego fuera del hogar, deroga la normativa vigente en el estado de Nueva York, la llamada Ley Sullivan de 1913, que exigía a quienes tienen licencia de armas demostrar una causa justificada para portarlas. Además de afectar a la legislación de Nueva York, la sentencia también repercute en legislaciones similares de otros estados como California, Delaware, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts y Nueva Jersey, que otorgan más potestad a los funcionarios para denegar este tipo de solicitudes especiales. En este contexto, el presidente Joe Biden, quien parece no dar pie con bola para encaminar a la nación en un rumbo distinto a la decadencia, ha mostrado su negativa frente a esta sentencia, enumerando algunos de los últimos episodios en los que ha estado involucrada la violencia armada. Y es que el fallo del Supremo se produce a casi un mes de que Salvador Ramos, un joven de 18 años, le cegara la vida a 19 menores y 2 profesoras con un rifle AR-15 en una escuela ubicada en Uvalde, en el estado de Texas, y a poco menos de una semana de la masacre en un supermercado de Buffalo, en Nueva York. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. We'll be right back.
voz de la patria grande.